Hola, hola, buenas noches. Hola, bienvenida a Guadalupe, Fabiola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Soy te encuentras? Guadalupe, fíjese que Dígame. bien, gracias a Dios. Ahorita me acabo de conectar porque llegando vengo de trabajar el tráfico, ¿verdad? Ajá. Anoche no me pude conectar porque fui al hospital, que no estuve en clases, fui al hospital que mi papá estaba allá, entonces por eso no me pude conectar. Desde ahora le aviso, ¿verdad? Sí, Que por claro. eso no recibí las clases anoche, ¿verdad? Pero aquí estoy, gracias a Dios, y estoy bien. Qué bueno, me alegra mucho saber eso, que se encuentre bien y primero Dios todo marche bien en su familia. Sí, gracias. Bueno, ahí lo que restaría es que vea la clase grabada para que usted pueda realizar las prácticas y así también lograr el aprendizaje. Sí, vaya, gracias, Listo, gracias. muy bien. Bienvenido, Cristian Alexis Ábalos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, bienvenido. Madeline. Tenía problemitas ahí con el internet y no me podía conectar, pero ya estamos. Sí, eso es lo bueno, lo importante, que ya estamos aquí y sí, el internet a veces nos juega, a veces también la máquina se nos pega, se nos frisa y ya se nos hace un poco complicado. Yo no sé. Creo que la mayoría dice eso, que a veces como que el equipo detecta que nosotros tenemos prisa, pero a veces es nuestra insistencia, queremos cerrar una página o algo, decimos, ay, ya se pegó, ya se frizó y empezamos a echarle la culpa. Bueno, a veces sí tiene la culpa a ella, pero a veces nosotros contribuimos también y presionamos por todos lados para hacer lo que queremos y que ella nos responda. Se los digo porque Sí. yo soy una. A veces nosotros lo esperamos, pero sí, a veces el internet nos cuesta mucho. Sí, es que bueno, aquí está lloviendo, Ya, por, bueno, hay justa razón entonces. Por sí. aquí, cuando venía del trabajo, solamente se veía nublado. Yo dije, ah, pueda que llueva. Porque ayer llovió por acá, entonces probablemente más noche caiga. Posiblemente. Bueno, Arnoldo, Hola, bienvenido. buenas noches. ¿Se escucha mi audio? Sí, se escucha. Lo escuchamos. Hola, buenas noches. Gracias. Igual que el compañero Cristian, acá donde yo vivo está lloviendo un poco, así que si de repente no contesto o me salgo es por esa razón. Muy bien, gracias por avisarnos y así estamos pendientes. Bueno, entonces ya hicimos esperita a los demás. Esperamos que en el transcurso se vayan agregando. Vamos a dar inicio. Hola, perdón por el comentario, pero aquí también Dígame. está lloviendo fuerte, aunque el internet por ahorita no ha presentado mayor inconveniente. Bueno, esperemos que no vaya a presentar así mucho problema y que todo marche bien, que nos dé chance de la clase. Y si llegara a pasar algo, pues no se preocupe que vamos a tener la clase grabada primero Dios. Y bueno, aquí ya queda registrado que ustedes han ingresado. Y que por motivo del clima, también se pueden desconectar en un momento. Bien, voy a iniciar a compartir pantalla. A buscar aquí. Sí, hasta antes de iniciar me percaté de que estuviéramos en la lección correcta. Mario Navarrete, bienvenido.
Me indican, por favor, si ya pueden visualizar mi pantalla. Gracias, gracias. Bueno, qué bueno que ya se encuentra por acá. Alex, también vemos que ya se está conectando. Maricela. ¿Pueden ver ya la pantallita? Perdón. Sí, se ve. Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, el objetivo de esta sesión es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar conjunto de datos, adicionalmente introducir a la hoja de cálculo. Bueno, en este día vamos a trabajar con lo que es la definición de nombres de celdas y rangos de celda. Cuando nosotros trabajamos con una base de datos o una matrix, un rango de datos bastante amplio, tal vez tenemos una tabla que consta de unas 10 columnas y tal vez unos 100 registros, por ejemplo, pueden ser más, dependiendo del lugar de lo que nosotros estemos manejando, de los productos, del área en la cual nosotros nos encontremos. Entonces, en ocasiones, trabajar funciones se nos hace un poco tedioso estar marcando a cada momento todo el rango que va a abarcar esa operación. Entonces, la manera más fácil de llamar a todo ese rango de datos va a ser asignándole un nombre. De esta forma, nosotros independientemente de la posición del libro en la cual nosotros nos encontremos, ya sea que tengamos creadas unas 10 hojas, según la necesidad de nuestro trabajo, de lo que nosotros tengamos que hacer, vamos a poder llamar a los datos que están en una hoja. Por ejemplo, puede ser que nuestra base principal esté en la hoja 1 y nosotros tal vez estemos realizando una función de búsqueda en la hoja número 5. Entonces, a partir de ahí, de la hoja 5, nosotros podemos llamar al rango mediante el nombre que nosotros le asignemos. Ahora, dice, hasta ahora he utilizado el estilo de referencia para referirme tanto a una celda como a un rango, pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que los represente adecuadamente. En este aspecto, donde dice estilo de referencia, ¿cómo hacemos referencia a una celda? ¿Me podrían decir? ¿Qué es la referencia de una celda? ¿Son sus coordenadas? En este caso, la coordenada, digámoslo así, de esta celda que está aquí a la derecha del número 10, ¿cómo se llamaría? A la derecha. A la derecha del número 10, esta que estoy tratando de marcar con el puntero, no sé si lo logran ver. ¿Cómo se llamaría esta celda? ¿Cuál sería la referencia de esa celda? C2. C2, muy bien. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a llamar al valor de U que se encuentra en una celda mediante la referencia normal que aprendemos básicamente. En este caso sería C2. Aquí vemos que tenemos marcado un rango de la celda B1 hasta la celda B2. En este caso, el nombre, vean aquí en el cuadrito de nombre, en esta cajita con esta pestañita, dice B1. ¿Por qué dice B1? Bueno, porque esa celda es la primera que se marca en donde inicia nuestro rango. Entonces, ella va a tomar el nombre de la primera celda. Si mi rango fuera de la celda C2, por ejemplo, hasta la C10, o hasta la F10,
Entonces, el nombre que va a aparecer aquí en mi rango sería el nombre de la primera celda. En este caso, sería C2, en base al rango que yo estoy marcando hipotéticamente. Ok, entonces, para evitar esto, nosotros vamos a asignar un nombre. Y aquí el nombre, no hay un, así como que un manualito como que para decir, ah, mire, estos son los nombres que podemos crear. No, eso va a depender de la información que nosotros estemos manejando, que nosotros podemos asignar ese nombre. Aquí va a ser a la creatividad y recordar también tener en cuenta cómo le hemos puesto, cómo le hemos asignado ese nombre, cómo se llama, o por lo menos apuntarlo, si acaso se nos llegara a olvidar. Lo más ideal sería colocar nombres acorde a lo que se está efectuando, acorde a al valor tal vez que contiene esa celda. A ver, porque si no, de nada serviría crear nombres, como decimos, a lo loco, así, a esta celda, por ejemplo, de A1 a A2, yo lo puedo seleccionar y asignar un nombre y le puedo poner hola, por ejemplo. Entonces, ya cuando yo esté queriendo sumar tal vez los valores que ahí se encuentran en esas dos celdas y no me recuerdo cómo se llaman, lo que yo voy a terminar haciendo es aplicar referencia de celdas. En este caso, introducir manualmente o seleccionar o posicionarme directamente sobre las celdas que quiero que operen para realizar una suma, por ejemplo. Entonces aquí de nada sirve que yo le haya puesto hola si no me acuerdo después cómo lo he llamado. Ahora bien, aquí dice, utilizar un nombre en una fórmula. Aquí esto nos va a ayudar bastante como les estaba mencionando. Como ejemplo final, utilizaré el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que observes cómo Excel interpreta correctamente el nuevo nombre del rango. Observa la barra siguiente. Observa la barra de fórmulas. Entonces, aquí tenemos que se ha marcado este ranguito de B1 a B2. Entonces, a este rango, aquí en la parte del ejercicio, se le asignó un nombre y el nombre es mi rango. Así se llama. No lleva espacio. Entonces, cuando nosotros queremos efectuar una función, una operación de suma, nosotros podemos estar ubicados en cualquier celda de nuestra hoja. ¿Bien? Y recuerden que donde seleccionamos la celda que marcamos y empezamos a digitar ahí la función o la fórmula, entonces ahí va a aparecer el resultado. No es necesario llevar un orden aquí. Ah, si voy a hacer una suma, el resultado va a tener que estar aquí debajo de 5 y de 5 más 10. El resultado tendría que estar aquí abajo del 10. Entonces, en este caso, para este ejercicio se ubicaron en la celda C1 y en ella están realizando la operación de suma. Vean que, entre paréntesis, ella no hace referencias de celda. Aquí no dice B1, dos puntos, B2. Aquí dice mi rango. Entonces, las cantidades que nosotros depositemos en esas casillas, en esas cajitas, nos va a devolver aquí un resultado, porque él va a sumar esos valores que se llaman mi rango mediante la operación suma. O puede ser promedio, aquí dependiendo del tipo de función que nosotros estemos trabajando. Tenemos otras imágenes, en este caso, vean, tenemos operaciones con rangos. Vean, tenemos aquí esta primera imagen, aquí tenemos los nombres, estas podrían ser las ventas para el mes de enero, para el mes de febrero, y tenemos una suma total. En este caso, para este ejemplo, aquí se ha marcado el rango desde la C, bueno, como aquí no se ven filas, vamos a decir que esta primera fila que está en blanco es la fila 1. La columna de los, esta
fila de encabezados va a ser la fila 2 y aquí Carlos va a tener lo que es el número de fila 3. Entonces, vamos a marcar este rango de C3 hasta D4, que son las ventas que probablemente han realizado estos vendedores. Entonces, le colocamos el nombre de Carlos a estas dos ventas. Ahora, si yo quiero conocer la suma total de las ventas que ha hecho Carlos, voy a llamar a la función suma con el signo igual, escribimos suma, y entre paréntesis yo no voy a poner C3 a D3, sino el nombre de Carlos con el cual yo he registrado este rango. Y así se nos va a hacer mucho más fácil ir trabajando. En este caso, estos datos, esta tablita está bastante pequeñita, entonces se nos es bastante fácil también posicionarnos directamente sobre el rango que nosotros queremos sumar. Ya si nosotros aquí tuviésemos las ventas del año, serían 12 columnas de enero a diciembre. Entonces, aquí sí, ahí sí ya se nos va a ser un poco tedioso estar marcando todo el rango. Si nosotros no dominamos la parte de los rangos de seleccionar todo el área y vamos valor por valor, nos va a costar más todavía. Entonces, esta parte de asignarle nombre al rango nos va a facilitar porque aquí simplemente, entre paréntesis, vamos a asignar el nombre que le hemos colocado al rango. En este caso, Carlos. Por ejemplo, para la siguiente fila, aquí podría ser que el rango de la C4 a la D4 se llame Esteban. Y así lo vamos a ir realizando hasta terminar en el último valor. Ahora tenemos por acá la siguiente. Esta suma la estamos realizando de forma horizontal. Ahora en esta otra imagen tenemos una suma, una operación de suma, pero de forma vertical. Entonces, todo nuestro rango de ventas para este mes, aquí lo hemos nombrado directamente como enero. Y así evitamos ir seleccionando todo nuestro rango. ¿Ven? Y simplemente colocamos enero y nos va a dar un resultado. Luego tenemos acá otra ventanita y en esta está efectuando una suma. ¿De quién estás efectuando la suma? En este caso estás sumando todas las ventas de enero y todas las ventas de febrero. Como aquí estos valores, estos rangos ya tienen un nombre asignado, en este caso aquí abajo vemos que tenemos la función suma y entre paréntesis tengo los valores de las ventas de enero y de febrero. Y así sumo más fácilmente toda esta cantidad de ventas de todos esos vendedores para esos dos meses. ¿Dónde vamos a crear eso? Bueno, los nombres de las celdas o de los rangos, nosotros los vamos a crear aquí. En la pestaña de fórmulas, tenemos un grupo que se llama nombre definido. Tenemos un botoncito en donde se administran los nombres y estas otras opciones, estos otros botoncitos para asignar nombres y el siguiente sería crear desde la selección. Cuando nosotros hacemos clic en asignar nombre, aquí nos aparecerá esta ventanita. Tenemos nombre. Y vamos a colocar lo que es el nombre de nuestro ranking. En este caso es trimestre 1. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que los nombres de rango no llevan espacio. No pueden llevarlo. Entonces, ¿cómo vamos a sustituir esto? Lo vamos a hacer mediante un guión bajo. Vamos a utilizar guiones para poder simular un espacio para que el nombre que nosotros asignemos necesita llevar espacios, entonces lo vamos a simular con guiones. Pero si no, sería de colocarlo pegadito.
unido. Ahora, el ámbito. Aquí en el ámbito, vamos a marcar libro. ¿Por qué marcamos libro? Para que este nombre esté disponible en todas las hojas que nosotros estemos creando. Y así no vaya a haber ningún problema si, no, como les mencionaba al inicio, si el nombre se ha creado en la hoja 1 y yo estoy en la hoja 5 y quiero llamar a ese rango, entonces lo ideal es que esté marcado aquí como libro para que tengamos acceso a él. Luego de eso, aquí tenemos una parte de comentario y esto es opcional. Si usted quiere lo pone, si no, no. Por último, tenemos esta casilla, esta cajita blanquita que dice se refiere a. Vemos que aquí dice enero, febrero y marzo. En este caso, aquí deben de existir una celdita que tengan este nombre. ¿Ven? Se refiere a, aquí, en este caso nos aparecen nombres, pero generalmente aquí lo que nos va a estar apareciendo es el nombre de la referencia de esa celda, para asegurarnos de que a qué celda le estamos poniendo un nombre. Incluso nosotros podemos estar marcando, podemos estar ubicados en una celda y hacer referencia a otra celda para que la otra celda tenga el nombre que nosotros estamos asignando. Ya lo vamos a hacer para que vean cómo es esa parte. Ahora bien, creación de una constante. Las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia. Podemos crearlos colocando el nombre y en se refiere a, ponemos el valor de la constante. ¿Vean? En este caso, le estamos asignando el nombre de is. Ahora bien, se refiere a, aquí estamos digitando directamente el valor, la cantidad que no va a estar variando por nada del mundo. Entonces, bueno, a solo que pase algo, una reforma, un cambio, entonces ahí sí. Nosotros modificamos nuestro rango. Pero así porque si facilito al rango se le dio la gana de cambiarse, esa cantidad que ponemos, no. Nosotros tenemos que irlas a modificar más adelante. Y luego vamos a hacer clic en siguiente. Bueno. Vamos a reproducir lo que es el video y luego nos vamos a quedar en la parte. Y se refiere a, aquí podemos observar que hay bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con el administrador de nombres, así como también con el uso de las constantes. En este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres, el administrador de nombres en Excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en Excel. Primero que todo, mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda. Por ejemplo, tenemos, si le damos clic aquí en la celda B4, podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4. Es el nombre de la celda o más bien la ubicación. Si nosotros hacemos la selección de un rango, también se va a nombrar el B4 porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango. Para poder utilizar los nombres, también podemos irnos a la pestaña Fórmulas. Aquí en el grupo de trabajo Nombres Definidos, tenemos este que se llama Administrador de Nombres. Si le damos clic, nos aparece esta ventana. Por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado que también podemos eliminar, modificar o incluso podemos grabar uno nuevo. Primero que todo, vamos a eliminar este para poder volver a grabarlo.
Lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo de Excel. Vamos a cerrar por el momento este administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres. Para ello, vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar. En todo caso, quiero nombrar a los empleados, empleados del 1 al 7. Luego de seleccionarlos, me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre, empleados. Después de colocarle el nombre, tenemos que darle Enter. Como pudimos observar, el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango. Podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres, repitiendo la ruta, fórmulas, grupo de trabajo, nombres definidos. Le damos clic en administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre. Vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres. Vamos a darle clic aquí en nuevo. Se nos abre esta ventana de diálogo. Aquí vamos a estar colocando el nombre. En todo caso, yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base. Cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios, ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos. Si le damos a aceptar, por ejemplo, nos va a dar un error. Entonces, para poder simular el espacio, tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio, o simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas. Vamos a colocar entonces sueldo base. Aquí nos aparece un ámbito libro referencias. En este caso lo vamos a dejar como libro, sin ningún comentario, y se refiere a... Aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11, ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre. Pero para poder cambiarla, basta con borrar esta parte, darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a. Nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre, en todo caso lo vamos a hacer aquí en los sueldos base y listo. Ahora le vamos a dar a aceptar y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base. ¿Para qué nos va a servir este nombre sueldo base? Cerremos el administrador de nombres y vámonos aquí abajo, nos ubicamos en el total. Aquí podemos nosotros ubicar una función, por ejemplo, una suma, y colocar nuestro nombre de rango. Aquí ya nos aparece sueldo base, le damos doble clic, cerramos paréntesis y le damos Enter. Eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base. A esto le llamamos entonces nombres de rango. Podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador. Recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas. Te agradezco la participación a esta clase. No te pierdas el próximo video. Muy bien, voy a compartir ya lo que es nuestro libro de texto. Hola, hola. Por favor, sí.
Ya. No sé si ya compartí la pantallita, ya está apareciendo. Bueno, creo que sí. Probablemente ya de haberles cargado la pantalla. Sí, vaya, muchas gracias. Bien, esta es la plantilla que nos han compartido para poder realizar la práctica. Aquí tenemos ya nuestro ejercicio. En este caso tenemos una planilla. ¿Ven? Tenemos aquí 7 empleados. Tenemos un sueldo base para cada empleado. Y en este caso tenemos estas 3 columnas en donde nosotros vamos a estar calculando el qué. El IS a este sueldo base. Vamos a estar calculando su respectiva renta y el AFP. Perdón. Bueno, tenemos que iniciar a crear lo que son los nombres de las celdas, los nombres de los rangos. Antes de hacer aquí algo con respecto a los nombres, nos vamos a dirigir acá a la pestaña de fórmulas. ¿Vean? Y luego nos vamos al grupo que se llama nombres definidos. Y ahora vamos a hacer clic directamente sobre el administrador de nombres. Vamos a hacer clic ahí para que veamos los nombres que están asignados. En este caso tenemos a AFP y aquí vemos que él está como una constante. Vean. Porque el valor que él tiene asignado es de 0,625. Veamos si corresponde al valor que tenemos aquí. Y sí, aquí está. ¿Bien? AFP, 6,25. Tenemos también un rango que se llama empleados. Ese rango, ¿a quién corresponde? A empleado 1, empleado 2. Hacemos clic en modificar. Y vean, aquí me dice, se refiere en el cuadro de nombres a la celda de B5. ¿Quién es B5? Veamos, es empleado número 1. ¿Cuál es el último valor de mi rango al que estamos haciendo referencia? Este es B11. Entonces, desde el empleado 1 hasta empleado 7 tiene el nombre de empleado. Así se llama ese rango. Vamos a ver el siguiente. En este otro caso, aquí tenemos el valor del IS y el valor del IS está como constante porque él tiene asignado 0,0325. Y el ámbito está para el libro. ¿A qué se refiere esto? Que en cualquier hoja de nuestro libro, nosotros podemos llamarla de manera que va a estar disponible para todas las operaciones, para todas las funciones que nosotros querramos realizar y va a estar disponible porque nosotros no la hemos restringido. Si nosotros acá, cuando creamos el rango, perdón, cuando estamos asignando el rango en el ámbito, nosotros seleccionamos una celda en específico, eso significa que este nombre va a estar disponible solamente en esta hoja. Fuera de ella, no va a estar disponible, no lo vamos a poder tocar. Tenemos el otro que es renta y tenemos el sueldo base. Vean, nuestro sueldo base, ¿a quién está haciendo referencia? Está haciendo referencia a las cantidades que tiene cada uno de nuestros empleados como sueldo. Entonces, como nosotros vamos a trabajar esto de cero prácticamente y no podemos tener nombres repetidos, lo que vamos a hacer es marcarlos todos y vamos a hacer clic en eliminar. Al hacer clic en eliminar, van a desaparecer y ya nosotros vamos a poder utilizar esos nombres. ¿Sí? Aquí nos dice, confirma que deseas eliminar los nombres seleccionados y vamos a dar clic en aceptar. Ya una vez eliminados, ya no va a haber vuelta atrás. Bueno,
Entonces, vamos a marcar, vamos a asignar primero un nombre a este rango de datos. Podemos hacerlo directamente marcándolo. Aquí, vean, marco mi rango de ventas, y en este caso me voy a dirigir siempre al grupo de nombres definidos de fórmula. En esta parte yo puedo hacer clic aquí donde dice asignar nombres. Estamos asignándolo mediante el administrador. Entonces damos clic y nos va a aparecer esta ventanita. ¿Ven? Entonces, en nombre, aquí Excel está tomando el nombre de la fila superior de mi rango. Excel es inteligente, entonces me va a marcar este rango con este nombre. Yo lo puedo tomar de esa forma, sueldo base, vean, automáticamente me lo coloca. Y aquí, para dar el espacio, él lo que hace es asignar un guión bajo. Si yo quiero, lo puedo dejar así, o también puedo borrarle el guión para que esto quede unido. Entonces, una vez ya tengo definido el nombre de mi rango y lo tengo presente, que va a ir unido, nos vamos a la parte del ámbito. Vean aquí en ámbito, ámbito, a mí me aparece libro, cuadro de nombre, hoja. Bueno, yo como lo quiero que esté disponible en todo el libro, vamos a darle clic en el libro. Y la más común, la que más se utiliza es esta. Recuerden que va a estar disponible en todo el ámbito del libro. Aquí nosotros podemos colocar un comentario. En este caso, si queremos, le podemos colocar que son los sueldos. Corresponde a los sueldos de los 7 empleados de la empresa. Esto lo podemos colocar y lo podemos dejar en blanco y no hay problema. Ahora, aquí en donde dice se refiere a, vean, automáticamente nos dice a cuadro de nombre, pero lo más importante es este rango que está aquí con referencia absoluta. ¿Cuál es ese rango? El rango es C5, dos puntos a C11. Vemos que los dos rangos aquí, tanto las columnas como las filas, tienen referencias absolutas. ¿Y qué significa una referencia absoluta? Bueno, que ese valor no va a cambiar. Si yo me muevo, si yo hago un arrastre con este nombre de este rango, ese rango se va a mantener y no se va a desplazar como lo hace las referencias relativas al momento de que ella va bajando de posición o moviéndose de posición en base al arrastre que nosotros hacemos, ya sea de forma vertical o de forma horizontal. Entonces, una vez ya tenemos esto en cuenta, podemos hacer clic en aceptar. Y aquí está. Ahora, si yo quiero aquí realizar una suma, veamos, llamamos a la función suma. En la función suma, lo que nosotros comúnmente hacemos es irlos marcando uno a uno, o también los vamos marcando todo el rango de una sola vez. En este caso, vean qué ocurre cuando yo lo marqué, cuando yo marco mi rango manualmente. Él me dice que ese rango de celda se llama sueldo base. Entonces, si yo lo hago de esta forma seleccionando, ahora él oculta las referencias que él tiene de forma interna, que viene ya por defecto, es el nombre que se le asigna a la celda. Entonces, todo este conjunto ahora se llama sueldo base. Entonces, si yo marco todo el rango, aparece eso. Ahora bien, si yo digito, como ya sé que eso tiene un nombre, entonces digito sueldo, y aquí en la parte inferior me aparece, perdón, que ya tenemos un rango que se llama sueldo base.
Vean aquí el iconito que tiene él. Se ve una cuadrícula y dos celdas marcadas resaltaditas que indican que tenemos un rango. Entonces, damos doble clic sobre sueldo base, se termina de escribir y automáticamente me sombrea todo el rango que tiene este nombre. Ahora solamente vamos a cerrar paréntesis y vamos a presionar Enter. Vean que ya tenemos aquí el resultado. Ahora vamos a crear este rango. Vamos a marcar este rango de datos, en este caso, empleado 1, empleado 2, empleado 3, hasta el 7. Y a ese rango nosotros podemos asignarle un nombre. Ahora ya no lo vamos a hacer de asignar nombre, sino que lo vamos a seleccionar y nos vamos a dirigir a nuestro cuadro de nombres. ¿Ven? En este caso, me aparece que mi rango se llama B5. Se llama B5 porque en B5 inicia todo el rango de celdas que se han marcado. Entonces, voy a borrar eso. Lo borro. Y ahora yo le voy a asignar el nombre de empleados. 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 Muy bien. Y presionamos Enter. Marcamos nuestro rango y vean que aquí en el cuadro de nombres él me está diciendo que ese rango se llama empleado. Ahora lo vamos a borrar. Ya no necesitamos ese cuadro, ese rango de datos. Entonces nos vamos a dirigir a lo que es el administrador de nombres. En el administrador nosotros hasta este momento tenemos dos empleados. ¿Quiénes son ellos? Bueno, dos rangos de, dos nombres de rango. Y ellos son empleados y sueldo base. Ahora bien, perdón. Tenemos acá a empleados. Ese es el que acabamos de crear y el que vamos a eliminar. Lo marco y voy a dar clic en eliminar. Excel me pregunta, ¿deseas eliminarlo? Sí, ya no lo necesito. Entonces, ahora nosotros vamos a crear un nombre de ese mismo rango, pero de otra forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien. Vean, ahora voy a marcar todo mi rango, incluyendo el encabezado de empleados. En las formas anteriores, no lo hemos tomado en cuenta. Simplemente desde el 1 hasta el 7. Ahora tomamos el encabezado de esta fila. Y nos vamos a dirigir aquí donde dice crear desde selección. Vamos a dar clic sobre él. ¿Qué opciones me están apareciendo? No sé si a todos les aparece esta ventanita. Ya me apareció a mí. Muy bien. Los demás me dicen si ya les aparece, si ya pueden ver esta ventanita chiquitita. Sí. Vaya, perfecto. Sí, aparece. Muy bien. Bueno, entonces, en esta tablita, aquí me dice crear nombres a partir de los valores de. Gracias, Mari. ¿A partir de qué? Fila superior, columna izquierda, fila inferior, columna derecha. Entonces, ¿en qué parte se encuentra el encabezado, el nombre que yo le voy a dar a mi rango?
¿Cómo es el nombre que le voy a asignar a ese rango de datos? ¿Cómo le pusimos anteriormente? En el rango de empleado 1, a empleado 7, ¿cómo le pusimos el nombre? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba empleados. Y ahora nosotros hemos tomado este nombre que dice empleados. Como lo hemos tomado y estamos creando un nombre a partir de la selección, entonces yo le voy a decir que el nombre que va a tener esa celda es esta. La fila superior, ¿vean? Ya di clic y ahora él me lo marca todo el rango. Ya entiende que el nombre que está aquí en esta primer fila, en esta primer celda, así se va a llamar el rango. Ese nombre le va a asignar. Entonces, voy a hacer clic en aceptar. Marco mi rango. Vean, él se llama empleado. ¿Lo pudieron observar? Y el cuadro de nombre dice empleados. Y solo me está marcando a quién. Del empleado 1 hasta el empleado 7. Si yo marco desde empleados, como lo hice para ponerle el nombre, vemos que él no reconoce que tiene, que eso es un rango. ¿Por qué? Porque yo simplemente lo marqué, pero para asignar el nombre que tiene esa primer celda. Entonces, como esta celda no es parte del rango, aquí en el cuadro de nombre me aparece B4. Así es que tengamos cuidado al momento de estar creando los nombres. Cosa diferente, si yo lo marco desde empleados hasta empleado 7, me voy aquí al B4, al cuadro de nombres, y le digo que ese rango se va a llamar empleados, todo ese rango, entonces ahí sí le va a asignar un nombre. Pero en este caso, como nosotros ya tenemos un rango de celdas con ese nombre, no nos va a permitir. Vean, le voy a borrar B4 y le voy a decir ahora que ese rango se va a llamar empleados. Si lo escribí bien, no, sí. No hay tales empleados. Vean, empleados, entonces presiono Enter. ¿Qué pasó? ¿Se fijaron? Escribí empleados y él me manda al rango que yo creé con ese nombre. Él entiende que yo estoy buscándolo. No me permite que yo le asigne directamente un nombre que ya existe a otro rango. ¿Vean? Me voy a ubicar aquí en otra celda. Estoy acá en la E9. Y en la E9 yo voy a digitar empleado. Presiono Enter. Y me manda para acá. Y me marcó ya mi rango. Entonces no voy a poder tener un nombre para dos celdas o para dos rangos. Lo mismo sucede aquí con las referencias de celda. Vean, yo marco esta celda que está acá, me voy al cuadro de nombre. Por ejemplo, yo le quiero poner actividad 1, pero lo voy a abreviar. ATC1. Vamos a ver. Él se desplazó a una celda que se llama ATC1. Voy a dirigir aquí a otro libro. Vean, ATC1. Vean a dónde me mandó. A una celda que se llama así, ATC. ¿Pero por qué me manda a la fila 1? Bueno, porque aquí él entiende que la primer parte de las letras corresponden a la columna y el número 1 corresponde a la fila. Entonces, ese rango
ese nombre de rango yo no se lo puedo asignar porque ya hay una celda que se llama así. Así es que no me permite, simplemente él me está desplazando para la celda esa. De igual forma, si yo le pongo que yo quiero ir, que estoy creando, por ejemplo, un rango, esta celda se va a llamar ATC25, presiono Enter, él lo que hace es desplazarme a la celda que es ATC fila 25, columna ATC fila 25. Entonces, ahora desplacémonos a la fila A1. Coloco A1 y él me va a mandar a la primer fila, a la primer celda que se llama así, que tiene esa referencia de celda. Entonces, tomar en cuenta que no puedo asignar nombres repetidos, solamente se pueden asignar con valores únicos, son nombres únicos y no van a existir dos. Si yo quiero que dos valores tengan un nombre parecido, entonces lo que yo voy a hacer es separarlos tal vez con un guión bajo. Eso sería lo más para darle un espacio y de esa forma sí puedo tener un nombre similar. Entonces, al momento de llamarlo, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es la pequeña modificación, el cambio que se hizo para saber bien a quién estamos llamando y no estemos llamando a otro valor, porque entonces el resultado va a variar. Bueno, entonces voy a borrar este nombre. Administrador de nombres y nos vamos aquí donde dice sueldo base y lo vamos a eliminar. Ahora vamos a colocarle le vamos a colocar un nombre de otra forma. Nos vamos aquí a marcar empleado 1 y empleado 7. Luego nos vamos donde dice asignar un nombre. Bien, asignar un nombre. Entonces, en este caso, donde dice nombre, él me está tomando el nombre de la primera celda que tengo en mi rango. Pero yo no quiero que se llame así. Yo quiero que este se llame sueldo. Sueldo base. En sueldo base, ahora en ámbito del libro, vamos a hacer clic aquí en donde dice se refiere a. Vamos a borrar este rango, vean. Este rango de celdas lo vamos a borrar. ¿Por qué lo vamos a borrar? Porque no va a ser ese rango a quien queremos asignarle ese nombre. Ahorita estamos en una posición, de una posición X, le estamos asignando el nombre a otro rango de celdas. Y por eso vamos a borrar esta parte, este rango que tiene signo de dólar. ¿Quién es? B5 a B11. B5, ¿quién es? Empleado 1 a empleado 7. Entonces lo borro y ahora yo me voy a ubicar sobre el rango que yo quiero que tenga ese nombre. Vean, cuadro de nombres y ahora mi rango dice C5 a C11. Y corresponde al rango correcto. Y ahora hacemos clic en acá. Vamos a ver. Me dice un error. Cuadro de nombres. Lo vamos a borrar todo. Lo borré todo y ahora sí voy a marcar el rango. Y hago clic en aceptar. ¿Vale? Ahora, este rango se llama sueldo base. O sea que podemos asignar un nombre de forma directa posicionándonos sobre la celda, sobre el rango de celdas, o de forma indirecta. Seleccionamos otro rango y llamamos a otro rango el cual va a tener ese nombre. Y también por forma de selección lo marcamos y en base a la posición del texto, de cómo está mi base, de qué nombre quiero que tenga, entonces así se va a asignar aquí en crear desde la selección. De fila superior, columna izquierda, columna derecha, ahí va a depender de cómo está estructurado. Ahora bien,
vamos a asignarle un nombre, por ejemplo, lo vamos a hacer así, el IS, la renta y el AFP. Vamos a marcar todo este cuadrito. Ahora, nos vamos a donde dice crear desde la selección. En este caso, vean, ya está marcado mi rango y yo quiero que este 3,25, el 10% y el 6,25 tengan un nombre. Entonces, ¿qué opción de estas vamos a utilizar? Fila superior, columna izquierda, fila inferior o columna derecha. ¿Cuál sería? Según la posición, vean que a quien le vamos a asignar un nombre es a estas cantidades. Y el nombre que le vamos a poner al 3,25 es IS. ¿Cómo sería acá? ¿Sería? Columna izquierda. Columna derecha. Izquierda, izquierda. Es izquierda porque en este caso el valor de los valores numéricos están al lado derecho y el nombre que le queremos poner está a la izquierda de este rango de datos. Entonces le vamos a dar clic en aceptar. Vean. Me ubico sobre él. Y aquí en el cuadro de nombre ya dice renta. Entonces, como yo aquí quiero sacarle la renta, el 3,25 corresponde a IS. Entonces vamos a colocar igual la función sum. Y, no, perdón, estoy aquí sumando. Es el sueldo base ¿por quién? Por el IS. El IS corresponde al 3,5. Entonces vamos a colocar IS. Y doy doble clic sobre el IS para que él lo detecte. Ahora presiono Enter. Y arrastro. ¿Bien? Porque aquí no es necesario poner referencias absolutas. Porque cuando nosotros estamos colocándole el nombre al rango, se recuerdan que él pone con referencias absolutas el rango o la celda que nosotros estamos marcando. De esta forma, al arrastrarlo, este valor no cambia. Veamos. Igual. Ahora vamos con quién. Con el sueldo base y vamos a calcular el qué. La renta. Entonces, el 10% corresponde a renta y digitamos renta. Damos doble clic para que se termine de escribir. Y automáticamente, perdón, él nos va dando ya el resultado. Igual, sueldo base por el 625 es el AFP. Entonces, A es, vean, presionamos Enter. Y así de fácil estamos realizando estas operaciones, pero asignándole qué nombre a los rangos, y en este caso nombre a una celda en específico. Entonces, bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya son las 9, me voy a la otra clase y continuamos mañana. Si tienen alguna duda, mañana les podemos despejar. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.